Canto y palabra, letras y un destino. La literatura te muestra el camino. Es plantar semilla para leer la tierra. Con tinta y papel si la puerta se cierra. Ser el detonante suele ser las ideas. El detonador de lo que escribas y leas. Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura. En un bosque quemadura, tu bosque quemadura. Inició con un murmullo como todo buen rumor. A una niña de la secu llevan con el director. Las de sexto cuestionaban qué había hecho. Pensaban, divagaban más allá del hecho. En la escuela de mujeres la encontraron con su novio. Maltrato y falto el respeto debe de ser obvio. ¿Acaso copiando? Si ella era aplicada, no dejó que la de mate su libreta le quitara. Al alboroto ajeno, Elisa preguntó, pues a quién se llevaron mientras se acomodó. Su riso rebelde cayendo de su frente. A Brenda dijo Zoé ante un silencio evidente. No inventes, es mi hermana, responde Elisa. Tira el de español mientras corre a toda prisa. A partir de ese momento un enigma se formaba. ¿Qué rayos era el rap que a todo el mundo incomodaba? No siempre es nocivo amar una ilusión. Sigue con tu misión, el rap te dará todo si lo haces de corazón. Tiempo, esfuerzo y sacrificio, pasión y dedicación. Estamos en su programa Canta y Palabra. Mario inició con un excelente rap por una razón. Este lunes tuvimos la gran oportunidad, y a eso nos vamos a dedicar a este programa, de hacer una crónica. Recuerden que la crónica es el gran elemento en el cual uno es testigo de los hechos, uno lo platica, uno lo recrea. ¿Pero de qué va a ser la crónica? De que estuvimos en la secundaria 24. Iniciamos este lunes, durante próximos 10 lunes, de 10:40 a 11:30, vamos a estar en diferentes secundarias, llevando el proyecto naturalmente de Canta y Palabra como parte de nuestra gran propuesta de rap y literatura. Vamos a queremos recrear la crónica porque indudablemente esta novela, Mi hermana es rapera, que anda por aquí y por allá, esta novela, Mi hermana es rapera, surge, nace con el contacto directo con los alumnos de secundaria. Mi hermana es rapera, tuvimos la oportunidad de estar este lunes en la secundaria técnica número 24. Nos perdimos, cual debe ser. Nos dieron muy bien las indicaciones, Germán, nuestro excelente director, nos dijo, te bajas del aeropuerto y ahí le caminas. Pues sí, le caminamos, atravesamos, subimos, bajamos, pero por fin llegamos a la colonia Moctezuma, donde aparece una excelente barda color de café pintada en verde, letras impresionantes, secundaria técnica número 24. Ahí entramos para iniciar nuestro concierto, Mario. ¿Cómo nos fue ese día, este 24, Mario? Iniciamos el concierto, llegamos. Nos presentamos con las autoridades correspondientes, nos miraron un poco extraños cuando tocamos a la puerta. Es que era muy temprano, era 9:30. Sí, pero... bueno, es que siempre tenemos la costumbre en cada evento que vamos, llegar con una hora o media hora de anticipación para hacer pruebas de sonido. Hay muchas veces circunstancias ajenas, tanto a los organizadores como a nosotros, que se pueden presentar y nos gusta tenerlas un poco previstas. Nos presentaron a las autoridades. Ya tenían todo preparado, la lab, los micrófonos, el sonido, la promotora de lectura estuvo en todo momento con nosotros, apoyándonos en los requerimientos que teníamos, y en punto de las 10:40 iniciamos. Exactamente, y eso fue muy interesante porque para mí fue una gran, gran sorpresa, y felicitamos al maestro Salgado de que haya una infraestructura tan ideal, tan acorde para que los alumnos puedan tener un espacio digno para ellos, como fue su auditorio. El auditorio perfectamente, las butacas súper cómodas para nosotros, el gran equipo técnico que ya estaba esperándonos, fue muy agradable. Hemos estado en otros lugares que en verdad luego no hay nada, pero ahora sí estuvo muy bien, nos apoyaron, empezamos. ¿Y de qué se trata este concierto de rap y literatura? Miren, vamos a estar con ustedes el próximo lunes 2 de mayo, vamos a estar en la secundaria número 43, lunes 9 de mayo en la secundaria técnica número 67, lunes 16 de mayo en la 58, lunes 23 de mayo en la 35, sigue leyendo Mario. Ok, sí, el lunes 30 de mayo nos presentamos en la secundaria técnica número 8, lunes 6 de junio secundaria técnica número 32, la siguiente semana en la 64, el lunes 13 de junio.
el lunes 20 de junio en la secundaria técnica número 84 y concluimos en la secundaria técnica número 80 el lunes 27 de junio este proyecto de rap y literatura, donde se busca fomentar, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, la lectura a través de lecturas en vivo que hace el maestro Alejandro García y adaptaciones a música rap de esas lecturas, donde yo me encargo de llevar eso. ¿Por qué es tan importante o por qué creemos nosotros que es tan importante estar con ustedes? En primera, porque para nosotros ha sido un gran gusto y privilegio poder entrar a las secundarias en forma directa, ver a los alumnos, platicar con ellos. En segunda, lo que estamos replicando es unos pequeños conciertos que hemos realizado en diferentes ferias internacionales de fomento a la lectura, en el cual la idea, como señaló Mario, es de que yo leo unos fragmentos. Lo que queremos es que veamos todos los grandes géneros de la literatura, que sería el cuento, una historia concreta, la novela, diversas historias que se van fomentando, crónica, cuando uno es testigo presencial, leyenda, cuando partes de un hecho verdadero que se va transmitiendo en forma oral con elementos ya imaginarios, poesía que utiliza la imagen, todo aquello obviamente aderezado con rap, para que veamos cuenta que la música y la literatura no están en ningún momento separados, al contrario, nos permite, y en 45 minutos, porque somos muy exactos, en 45 minutos vemos todos estos aspectos y naturalmente comentamos Mi hermana es rapera, porque esa es una novela que surge, tiene como personajes a gente de secundarias que están viviendo el cambio que va a ser de tercero de secundaria hacia lo que será ya su bachillerato. Quiero adelantarme un poquito, quiero leer, ya Mario hizo el rap, ahora yo quiero leer el inicio de Mi hermana es rapera, para que se den cuenta que la idea es de que ustedes al leerla puedan tener en contacto con la realidad cotidiana y no creer que la literatura son fantasmas, imágenes, que sí es cierto, pero también la literatura es lo más cotidiano. Los cuentos son islas de la memoria rodeadas del mar de la cotidianidad, donde aquello que nosotros vivimos y se transmite a través de la literatura de una manera agradable, que va para la dirección. Estuvo grueso, la llevaba el maestro Macías. Ya ves que es bien estricto, aunque ella no paraba de protestar. Pues, ¿qué hizo? ¿Quién fue? ¿La conozco? Parece que fue de la SECU, en tercero. El rumor, como buen rumor, comenzó a crecer en el salón de sexto año de primaria, como la fila de la cooperativa a la hora del recreo, como la tarea cuando es periodo de exámenes, como lo largo que son los minutos antes de que llegue la hora de la salida, como la cola de Scooby-Doo, o la fila en el baño de las niñas al término de una fiesta, y más porque una alumna de tercero de secundaria, de la casta divina, de las elegidas que estaban a punto de ingresar a la misteriosa y anhelada preparatoria. Rumor cada vez más exagerado, menos creíble, aumentado por alumnas que deseaban ser el centro de atención. De seguro la encontraron con su novio. Ni inventes, nuestra escuela es de puras mujeres. Es cosa segura, comprobable, que le faltó el respeto al director. A mí me dijeron que maltrató a alguien. Se quiso escapar, brincar la barda, irse para siempre, abandonar la ciudad, dedicarse a la venta ilegal de discos piratas, vender joyerías falsas en el metro. Bájale Zoe si no es serie. ¿Copiando? No creo. Dicen que es de las aplicadas. Entonces, ¿por qué se la llevaron? ¿Qué se traen los maestros? No dejó que le quitaran la libreta. ¿Quién lo intentó? La Miss de Mate. Y aquí un pequeño paréntesis, porque realmente queremos agradecer el apoyo de los maestros cuando estuvimos aquí. Nos recibieron muy bien, como ya señaló Mario, la maestra promotora de lectura, la psicóloga, y aquí nos perdonan porque yo tengo problemas de Alzheimer muy fuertes, no me acuerdo los nombres, ¿tú te acuerdas? No nos acordamos bien de los nombres, pero agradecemos a la maestra promotora, la maestra psicóloga que estuvo con nosotros todo el tiempo, porque también no solamente es que demos el concierto en esos 40 minutos, sino que vayamos a los salones. ¿Y qué pasó en los salones en nuestra crónica, Mario? Ah, pues en los salones el maestro Alejandro García se encargó de leerles, de comentarles más de la literatura. Nos llevamos una gran sorpresa, dos jovencitos de tercero, una jovencita y un joven, están escribiendo un libro. Recuerdo el nombre de la jovencita porque dentro de las dinámicas que tenemos, regalamos algunos ejemplares de Mi hermana es rapera y uno de ellos se lo regalamos a una jovencita de nombre Thalía, la cual es una de las jóvenes que está escribiendo un libro. Bueno, nos comentó que está escribiendo un libro, nos compartieron sus anécdotas, la literatura que ellos gustan de leer, las películas que han visto, nos compartieron palabras, nos compartieron su sentir, los invitamos a que vieran el programa a través de GES Media. Y estuvimos ahí posteriormente a que recorrimos los salones, nos quedamos ahí afuera sentados, se acercaron,
tuvieron inquietudes, nos preguntaron dónde pueden conocer más de Mi Hermana es Rapera. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, un anuncio. A partir de mañana van a poder consultar todo lo que hacemos en las presentaciones, adaptaciones, rap y literatura, canto y palabra, a través del Facebook oficial que va a ser Rap y Literatura. A partir de mañana, aproximadamente después de la tarde, de las 3 de la tarde, ya lo van a poder consultar. Exactamente. Y lo interesante del asunto es de que también el contacto directo con los alumnos fue, como dijo Mario, muy agradable. Nos platicaron mucho el interés que tienen hacia la novela gráfica. Esto fue muy interesante porque platicamos, obviamente hubiéramos querido estar todo el día con ellos, nos quedamos realmente cortos en el tiempo, pero la idea es de que no solamente esta secundaria, sino todas las demás podemos estar con ustedes, y hacían mucho hincapié en la novela gráfica, que les llamaba la atención, que les gustaba, y eso realmente fue muy interesante, porque recordemos que muchos de nosotros nos iniciamos, bien, todos nos iniciamos en el mundo de la literatura a través de las imágenes. Los primeros libros que el Fondo de Cultura Económica ha publicado, el CONACULTA, actual Secretaría de Cultura, estas editoriales para niños que empiezan a aprender a leer entre 4 o 5 años de edad o 6 años de edad, encontramos que son libros de imágenes, imágenes donde lentamente va a aparecer la palabra, las letras, y aquí encontramos cosas tan maravillosas que es la novela gráfica. ¿Qué es una novela gráfica y por qué es tan importante para los jóvenes? La novela gráfica son novelas que tienen un argumento propio, no son adaptaciones, esto es muy importante. En una adaptación, el escritor toma la novela original, que puede ser El Zarco, Pedro Páramo, lo que ustedes indiquen, y esa novela la va a adaptar con dibujos. No, en la novela gráfica, el autor crea su propia historia y la va relatando. Aquí en México tenemos excelentes escritores de novela gráfica. Hace poco, hace 2-3 años, Augusto Mora, uno de los pocos mexicanos que ha colaborado con igual que Sergio Aragonés en la revista MAD, ustedes la recordan, es una revista que ha abordado más el humor. Augusto Mora escribió durante muchos años una sección en MAD que se llamaba Muerte Súbita. Después de ahí escribió una excelente novela gráfica, búsquenlo así, Augusto Mora, y en la actualidad, en cualquier librería, no vamos a hacer anuncios, en cualquier librería van a encontrar una sección muy clara, muy amplia de novela gráfica. No son adaptaciones, recordémoslo, es una novela creada con una idea visual, no aparece en la palabra como tal, sino aparece la palabra acompañada con imagen a través de más. Recientemente por ahí vi que también va a aparecer ya una adaptación de novela sobre detectives y demás. La novela gráfica está presente y es muy importante que los jóvenes vayan sumiendo a ella. A ver, Mario, ¿qué más encontramos en nuestra crónica de la secundaria? Adaptaciones que yo recuerdo de la novela pueden ser Así Hablaba Zaratustra o La Biblia Misma, que yo he visto que se han adaptado con imágenes. ¿Por qué menciono esto? Porque como el maestro comentaba, uno de los jóvenes, bueno, varios jóvenes nos comentaron su interés por leer ese tipo de novelas, por leer aparte cómics, por leer cuentos. El suspenso tiene mucho auge en la juventud en cuestión de que les gusta leer sagas como Harry Potter, inclusive otro tipo de sagas como Juego de Tronos también lo estaban leyendo. Y fue muy padre compartir con ellos, estar frente a ellos, escucharlos, comentarles el fomento a la lectura por medio de improvisaciones que yo hice en cada grupo. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora porque estamos directamente con los jóvenes a los cuales nos estamos dirigiendo para fomentar la lectura, escuchar sus inquietudes. Acudimos también a la biblioteca, tuvimos que pasar kilómetros y kilómetros de patio entre canchas de básquetbol y alumnos que hacían educación física para llegar a la biblioteca. En la biblioteca nos recibieron muy amables, nos comentaron sobre un proyecto que se llama Caja Viajera, el cual consiste en que un maestro denomina ciertos libros para llevarlos al salón. Le entregan su cajita, hay libros, pueden ser de un tema en específico o pueden ser varios temas, se van al salón, posteriormente de sus anotaciones, de que hagan las lecturas, regresa a la biblioteca. E inclusive también hay un círculo de padres, ¿no es así? Padres lectores. Exactamente, fue como muy interesante estar en la biblioteca, como dice Mario, nos retrocedieron muy bien la bibliotecaria, nos platicó los proyectos. Esto de la caja de viajera para mí fue muy, muy bueno, para los dos, para Mario y para mí fue muy llamativo, la idea de tener una caja donde se ponen libros bajo un tema o simplemente para leerlos, se los llevan al salón. Y esto es muy interesante porque siempre varios autores hemos visto, hemos considerado que estar en una biblioteca siempre causa miedo.
¿Miedo en qué aspecto? Al entrar y ver tantos libros, uno se pregunta que jamás se dará tiempo para leerlos todos. Sin embargo, uno aprende que la biblioteca son como los buenos amigos. No tienes que leerlos, no tienes que conocerlos a todos para saber quién es quién. Y así son los libros. Hay libros fundamentales que hay que leer y los demás con tiempo van a ir llegando. Esta biblioteca es muy importante. Recuerden que las bibliotecas aquí en México han tenido mucha tradición. En la época universal, recordemos la biblioteca de Alejandría, que lamentablemente fue quemada en un incendio terrible. Pero aquí en Nueva España, durante mucho tiempo las bibliotecas estaban resguardadas en conventos. Si ustedes quieren conocer todavía estas bibliotecas conventuales, pueden ir al Museo Franz Mayer, ahí van a encontrar excelentes recreaciones y todavía tienen títulos originales de estas bibliotecas conventuales que utilizaban mucho las famosas marcas de fuego. Las marcas de fuego eran de que para que no hubiera ningún problema, nadie se las llevara, les ponían una señal en la parte del lomo interior para que las bibliotecas fueran con este momento signadas. En el siglo XIX las bibliotecas conventuales desaparecen con la ley de desamortización y se crea la famosa Biblioteca Nacional. Se la recomiendo mucho, pueden ir ustedes ir sin ningún problema, está en Ciudad Universitaria, está en el Centro Cultural Universitario, aquí por el sur de la Ciudad de México, está la Biblioteca Nacional y ahí está el fondo reservado. Pueden, los padres de familia, los maestros de español, pueden pedir visitas guiadas sin ningún problema. Los van a llevar a conocer este fondo reservado maravilloso que tiene libros incunables. ¿Qué son los libros incunables? Estos libros que fueron impresos antes de la creación de la imprenta. Aquí en México se les llama incunables, aunque realmente son posteriores a la imprenta, pero imagínense, estamos hablando de libros de 1540, 1550 y muchos que fueron mandados por el rey de España. Las bibliotecas en México tienen una gran tradición, tenemos bibliotecas escolares, tenemos bibliotecas de aula, tenemos bibliotecas de zonas, tenemos bibliotecas de la SEP, no hay ningún problema, tenemos Biblioteca México en el norte, tenemos biblioteca en el sur, biblioteca central, hay bibliotecas para todos los gustos. Y para nosotros entrar a esta biblioteca de la Secundaria 24 fue muy agradable conocer los proyectos que tienen, hay un círculo de lectores como señalaba Mario y aquí un gran agradecimiento a los padres. Todos somos padres de familia y darnos cuenta que su gran esfuerzo, aparte de trabajar, es darse el tiempo necesario para estar siempre pendiente de sus hijos y fomentar la lectura en círculo de lectores. Son 10, 15 padres que se reúnen todos los jueves, leen, comentan y esto realmente ha sido impresionante. Vamos a continuar un poquito con la lectura de mi hermana rapera para que Mario siga rapeando. Recuerden que esto es rap y literatura. Homenaje a los maestros. Las alumnas mostraron nerviosismo al oír sobre la maestra de matemáticas. A pulso ganada la fama de ser estricta. Las regañaba por no saber las fórmulas de área de un paralelepípedo. ¡Újule, qué palabrota! No entender las fracciones equivalentes. Por uso de sus calculadoras, ¿qué decir de sus celulares? Los tenía prohibidísimos y los quitaba cuando lo descubrí en su clase. De las tablets, mejor ni hablar. Pocas podían presumir de aprobar sus exámenes con 8 de calificación. Ni imaginarse un 10. No, eso era imposible. La que más se había acercado era Elisa con un 9. Oh, por fin, ¿se la quitaron o no se la quitaron? ¿Qué? La libreta. Ay, Zoe, es bien despistada. ¿Yo qué voy a saber? Solo vi que se la llevaban y escuché que llamaron a su papá. Continuamos, Mario. Bueno, también continuar haciendo la promoción de nuestro canal de Rap y Literatura en el Face. En breve, bueno, mañana vamos a subir los videos que tuvimos de la secundaria técnica número 24, donde el maestro Alejandro García lee un fragmento de la novela, fue el video que se tomó. Hay videos también que nuestro productor en el programa de Radio Richie nos hizo favor de tomar el sábado, que como recordarán estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro con la participación Verbo Garro, una vertiente de rap y literatura. En breve, en cuanto esté el Face ya listo, lo vamos a subir para que ustedes se puedan dar idea de lo que estamos haciendo con el proyecto de Rap y Literatura. De igual manera, recordamos este lunes 2 de mayo, vamos a estar presentes en la secundaria técnica número 43 con el proyecto Rap y Literatura. El martes 3 vamos a estar y mandamos un saludo a la Escuela Primaria Jesús Romero Flores, donde también vamos a estar dando concierto. Recuerden que mi hermana rapera aborda justamente las edades con las que trabajamos. Sexto de primaria, los amos y señores de la primaria, y tercero de secundaria, los dioses de la secundaria. Y ese cambio de esa transición de primaria a secundaria, secundaria a bachillerato. Y como también lo que más me gusta es improvisar sobre el momento, hoy la rima es legendaria y no estoy en secundaria para pasar a bachillerato. Llevo rapeando ya llevo un rato. La luz de esa
lámpara parpadea. Yo voy a Marte a hacer el viaje como Madea, aunque usted no lo crea. Esto es un poco de rap sabor a jalea. ¿Quién no recuerda a Earth Sinclair trabajando en Pangea? La arcilla aún no se pandea, la cámara se acerca y se retira. Estoy rapeando con la rima que nunca se expira. Respira, que hoy no tienes asma. Encuentro aquí la calma viendo a un fantasma. Es la perseverancia, ¿dónde está la ansia? Si logro comer, no sé qué pasó ayer. No sé qué es lo que está pasando a los de la 24. En el corazón los llevo adentro y voy a hacer un viaje al centro de la fábula. Estoy haciendo aquí, lo que estoy diciendo no es de cábula. Lo estoy rapeando y disimula el que especula. Como patada de mula, abracadabra, el perro ladra cuando tira la mordida. Hoy no doy por aludida, esta rima nunca perdida. Si yo fuera de las Guinness, será la velocidad de Botter, Athos, Portos y Aramis. Y faltaba D'Artagnan. Recuerden que una Miss no se casa con el gañán. Estoy rapeando, estoy improvisando aquí en Dejes Media, porque hoy esta cámara mi rima la remedia. Quedan pocos minutos, concluye el maestro Alejandro García con estos programas que estando frente a un público se vuelven tan diminutos. Efectivamente, estar con los alumnos en este concierto fue también muy rico para nosotros, nos permitió conocer sus intenciones. Igualmente invitamos a los profesores de español y naturalmente profesores de todas las áreas a que puedan platicar con nosotros, nos hagan por favor sus sugerencias, nos manden las propuestas, qué les gustaría que trabajáramos el siguiente semestre en lectura. Como dice Mario, estuvimos este sábado en el Centro Cultural Elena Garro. Fue muy interesante porque, recuerden que eso lo platicamos en el programa pasado, hablamos de doña Elena Garro, eso lo repetimos, lo intentamos con los alumnos de secundaria, les gustó mucho, les llamó la atención bastante la idea del tiempo que doña Elena Garro maneja en La culpa de todos los tlaxcaltecas, de este cuento. Al final pudimos conocer sus intereses en cuanto a la música, como dice Mario muy bien, y nos dimos cuenta que no estamos tan errados, que realmente la literatura cada vez tiene mayor influencia, mayor propuesta. Nos quedamos realmente asombrados de los libros que nos mencionaban que habían leído, que habían comentado, los maestros mismos se acercaban con nosotros a platicar. Esa es la idea, de que podamos estar en sus secundarias, podamos dar el concierto, conozca nuestra propuesta, por favor, de Mi Hermana es Rapera, porque se gesta en las secundarias, son parte de ese ámbito literario. No crean que la literatura, vuelvo a señalar, es uno de los grandes elementos, simplemente es el amor el que está presente, y al fin y al cabo es el amor entre dos hermanitas que descubren y van cada vez conociendo más y más. Igualmente queremos hacer un hincapié en que el programa de Verbo Garro fue muy interesante, ya que ahí retomamos varios elementos del concierto. Ahí fue un concierto en forma en el Centro Cultural Elena Garro, donde cual también en cualquier momento estaremos de nuevo ahí dando talleres. Y bueno, pues ya con esta parte estamos por concluir. Hay que leer otro fragmento de Mi Hermana es Rapera y con ello podemos dar por concluido y ya también iniciaremos el próximo lunes. Para el grupo de sexto año, lo que pasaba más allá del salón de clases, de los pasillos prohibidos, era atrayente, lleno de misterios, de supuestos, de chismes sabrosos que darían para hablar mínimo un día. Por eso cada quien quería ser dueña de la verdad, comentar el suceso como si fuera el último video viral en YouTube, dar clic, comentar, darle un me gusta o no me gusta, ser visto por chicos y grandes, reproducirlo una y otra vez hasta hacerse viral. ¿A quién atramparon?, preguntó Elisa, que venía del baño ajenes a la programa Boroto, preocupada por aplicar su rizo rebelde que le caía sobre la frente. Era cambio de materia. Mientras llegaba el profesor se aprovechaba el tiempo para platicar, o como ella, refrescarse del calor. A Brenda. Vino la certeza con su amiga Zoe, que no había querido decir la verdad hasta que ella llegara. ¡Híjole, no inventes, es mi hermana!, alcanzó a exclamar Elisa, mientras separaba estrepitosamente su pupitre metálico ubicado en la parte del salón, pegado a la ventana. Ya ni siquiera pidió permiso al maestro de español que en ese momento entraba al salón, al cual casi tiró al piso, de no ser porque se sostuvo de la puerta ante la carcajada y el asombro de sus compañeras. Y ahí va Elisa, hija de Alfonso Ramírez, en busca del destino que los dioses le han labrado, dijo con voz profética Zoe. Esto es Canto y Palabra, muchas gracias. Estamos el próximo lunes, vamos a estar en la secundaria técnica y obviamente el próximo miércoles vamos a platicar de nuestras crónicas, porque esa es la idea de que la crónica es el gran elemento de la literatura que permita entender que las cosas cotidianas son parte de nosotros. Esto es Canto y Palabra y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.